escultor que ha desarrollado su trabajo dentro de la orfebrería. Y en la orfebrería pues he rescatado oficios muy antiguos, oficios que están prácticamente olvidados, antes de que el casting, que es pues, la fundición, ¿no?, de joyas, estuviera como un oficio hasta la actualidad, la modernidad, ¿no? Entonces pues lo que hago es precisamente el rescate de esos tipos de oficios tan antiguos y trato de hablar de una obra mucho más conceptual, mucho más moderna, que plantea pues se apoya en la espiritualidad del hombre, la esencia espiritual del hombre, sus conflictos sociales, sus conflictos existenciales, personales, y a partir de ahí pues hago una historia. Yo me gradué en San Alejandro, que San Alejandro es una escuela cubana de las artes, posiblemente, o creo que es la más antigua de toda Latinoamérica, porque tiene más de 300 años, algo así. Me gradué en el año 92. Y bueno, desarrollé mi trabajo a partir de las inquietudes que tenía por las artes mismas, pero por los oficios también. Era para mí muy interesante todos los conceptos, todas las formas de decir moderna, pero al mismo tiempo ir atrás y recuperar los oficios más antiguos de los hombres para hacer una obra, puede ser posmoderna. Lo que caracteriza mi trabajo precisamente es que todo es muy manual. O sea, aquí la manualidad y el hacer es importante. Cosa que es muy difícil de explicar en la modernidad cuando los aparatos y las maquinarias están tan en boga, ¿no? Aquí cada cosa, cada paso tiene que ver con un esfuerzo físico, con un esfuerzo mental, con una realización meramente humana. A partir de algunas herramientas modernas, sí, o sea, elementales, por supuesto, ¿no? Pero la manualidad es totalmente importante en esta razón, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir que soy enemigo de ready-made norteamericano, pero sí, no me interesa tomar, por ejemplo, un ventilador, ¿no? Para ponerlo en una obra, sino a mí me interesa realizar un ventilador, ¿no? En este caso en orfebrería, ¿no? Y ponerlo en esta obra, o sea, ponerlo en una obra, engalanarlo en una obra. Cada cosa tiene una función, cada cosa tiene una realización importante, donde yo no tan solo hablo de un concepto que expresa una comunicación determinada, sino también una historia de que, bueno, vamos, aquí también hay una historia manual que contar. Escoger hacer las cosas con mis propias manos es precisamente la tendencia que tenemos los hombres a construir o desconstruir todo lo que hacemos. Para mí es importante, como un hombre de este presente, resumir las historias de los grandes maestros del pasado y poderlas llevar a la modernidad. Mi oficio, yo me ubico en casi todos los oficios que ya han quedado atrás porque la máquina los ha suplido, ¿no? Aquellos oficios que eran manuales, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un violín, yo tengo que investigar y ubicarme cómo ese carpintero hizo ese violín, cómo llegó a esa conclusión para que sonara bien. En esta obra, por ejemplo, Cuba representa todos los atrasos y adelantos que puede tener la mentalidad humana, que no ocurre tan solo en el fenómeno de Cuba, sino en toda Latinoamérica, ¿no? En Cuba ocurren muchos fenómenos casi vírgenes culturales, ¿no? Que merecen ser expuestos, ¿no? Yo engalano objetos banales, objetos donde la gente apoya todos sus deseos, sus ansias, lo que quisieran tener, lo que quisieran alcanzar, o lo que añoran, o lo que recuerdan de su vida pasada, y lo pongo dentro de un altar. He tenido la suerte de poder poner mis obras en algunos lugares, ¿no? En La Habana, por ejemplo, soy conocido por las obras que dejé en el Jazz Café, o unos monjes que están en la calle de La Habana Vieja, en el aeropuerto Madrid, en el aeropuerto Barajas. Tengo puesto una obra en el aeropuerto Barajas, en México, en un lugar de eventos y convenciones y cosas así que se llama Rincón Dorado. También es un lugar, también tiene obras mías. Y bueno, he navegado con un poco de suerte en ese sentido, ¿no? Hay gente que han decidido invertir en mí y bueno, por algo será.